A continuación realizaremos un video para ilustrarles una auditoría en una farmacia. De acuerdo a la ISO 9001-2015, escogimos el principio número 8 que nos habla de la operación de los productos y servicios. ¿Cómo está? Mi nombre es Juan Suta, vengo de la Secretaría Distrital de Salud a realizar una auditoría. ¿Usted es la encargada de la farmacia? Sí, señor, pero si desea, siga. Muchas gracias. Buenas. Buenas tardes, ¿en qué te puedo colaborar? Buenas tardes, señorita, por favor, necesito aplicar un medicamento. Claro que sí. ¿Trajiste la fórmula? Sí, sí, señora. Permítame. ¿Estás en gestación? Sí, sí, señora. Todo está bien. Sigue, por favor. Gracias. Señorita, este es un consentimiento informado y es un documento legal para poderle aplicar el medicamento. Entonces, por favor, lo lee y me pone su firma. Señorita, ¿usted sería tan amable de diligenciar esta encuesta de satisfacción al cliente? Es para evaluar nuestro servicio, por favor. Claro que sí. La puedes diligenciar y ponerla en el buzón de sugerencias. Ahora cuéntame cómo manejan ustedes la preservación de los medicamentos acá en la farmacia. Ok, mira, aquí en estos cajones vamos a encontrar los medicamentos que tienen una fecha de vencimiento superior a un año. Todos estos acá superior a un año. Pero si quieres también te puedo mostrar los que vencen dentro de poco tiempo. Tal como te lo comentaba, entonces aquí tenemos los que son próximos a vencer y los que tenemos en cuarentena. Ahora Jenny, por favor, muéstrame los consentimientos informados debidamente diligenciados. Claro que sí. Estos son los formatos que vienen a diligenciar los clientes. Y está que le aplicamos la fecha, el nombre del cliente y la firma. Ok. ¿Este por qué no está diligenciado en su totalidad? No, la verdad. Listo, no hay problema. Muéstrame otro y no hay. Ok, no, este ya no está diligenciado, pero. Ok, no hay problema. Listo. Sabor, ahora, Jenny, cuéntame. ¿Ustedes sí, miden acá la satisfacción del cliente? Sí, sí, señor, sí lo medimos. ¿Y con qué la miden? ¿Qué tipo de metodología utilizan en la farmacia para medir la satisfacción? Pues mira, nosotros aquí a los clientes nos entregamos una encuesta que ellos pueden diligenciar, tenemos muchas de ellas, y se las entregamos para que ellos después de saber cosas que tienen, que son las sugerencias. Ok, ¿con qué frecuencia ustedes evalúan o revisan el uso de sugerencias? Nosotros lo revisamos una vez semanalmente, tratamos de que sea finalizando semana. Y ahora damos por terminada la auditoría. Te voy a dejar un informe de los hallazgos con el fin de que ustedes en un plazo no mayor a un mes ejecuten las acciones correctivas para nuevamente venir a evaluarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, me regala firma, nombre y fecha. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dejar su informe para que, por favor,
Hola, químicos farmacéuticos y futuros colegas. Soy Dayana Gautín y me encuentro dentro de una oficina de farmacia desde donde le hablaré sobre la receta médica en Chile. Por definición, la receta es un documento e instrumento legal por la cual un profesional de la salud habilitado para prescribir indica determinados medicamentos y tratamientos a un paciente para después ser dispensado por un auxiliar de farmacia o por un químico farmacéutico si lo requiere. Las recetas se clasifican en función del medicamento que se va a despachar a través de ella. A su vez, más adelante, veremos las distintas exigencias que deben cumplir el formato de la receta para la prescripción de un determinado medicamento. Como profesional, hay que estar atento a los cambios en las exigencias de la receta, ya que en este momento está en trámite una ley que va a modificar las exigencias y condiciones. En este esquema se podrán observar las distintas recetas que, definidas por ley, son las que se trabajan en el ejercicio profesional de farmacia privada. Recuerda que, por cautela de datos privados, solo utilizaremos facsímiles de recetas. Ninguna de las exhibidas es real. Los tipos de recetas son receta simple, receta retenida, receta cheque y receta magistral. La receta simple se extiende para indicar un tratamiento con medicamentos de venta directa y también aquellos que solo requieren la presentación de receta médica. No tienen mayor exigencia de formato, como los otros tipos de receta. La receta retenida, como su nombre lo indica, se utiliza para la prescripción y posterior dispensación de medicamentos sometidos a controles especiales, ya sea por su efecto psicotrópico, estupefacientes u otros de relevancia sanitaria. Al momento del despacho de este tipo de medicamentos, la receta se retiene quedando el documento foliado y archivado en la farmacia. Dentro de las recetas retenidas se encuentra una subdivisión que son las recetas sin control de stock y la con control de stock. Los sin control de stock son medicamentos que no se contabiliza su saldo en el local, pero sí se retiene la receta y se lleva un registro con folio de estas. Dentro de este grupo tenemos todos los macrólidos, la sopiclona, esopiclona, tramadol y alguna familia de antibióticos como los macrólidos, cefalosporina y las quinolonas. A diferencia de los medicamentos con control de stock, los medicamentos que se despachan sin control de stock pueden ir en la misma receta con otros medicamentos del mismo tratamiento para un paciente. Y en el caso de que la receta contenga un medicamento de venta con receta retenida, esta debe ser retenida independiente de que el otro medicamento no tenga esta condición, como se observa en este ejemplo. Los medicamentos con control de stock son aquellos que tienen un control establecido por la ley. La receta debe ser completada a mano por el médico tratante y debe contar con todos los datos y formato establecido. Recuerda que, en el caso que la receta no cumpla con la normativa, el químico farmacéutico deberá rechazar su despacho. Despachar una receta que no cumpla con el formato y las condiciones exigidas es causal de un sumario sanitario. Dependiendo de la exigencia establecida posterior a su despacho, el químico farmacéutico deberá llevar un registro en el libro oficial que es autorizado por la autoridad sanitaria. También está la receta cheque. Este tipo de receta tiene un formato establecido por normativa. Los médicos deben adquirirlas, ya sea en regiones o en la región metropolitana, en la Seremi de Salud. Son recetas exclusivas para el despacho de medicamentos que tengan esta condición de venta. Todos los medicamentos que deben ser prescritos con este tipo de receta son con control de stock y al momento de su despacho, el químico farmacéutico deberá completar los datos indicados en la zona exclusiva del director técnico. Posterior a su despacho, el químico farmacéutico debe llevar un registro tanto de su adquisición y factura como el despacho de la receta, además del saldo del medicamento en el local de farmacia. No está de más insistir en que la receta retenida con control de stock y la receta cheque deben seguir los pasos de una buena prescripción. Si la receta está incompleta o no cumple con el formato, no se despacha. Y por último está la receta magistral. Este es un documento especial ya que contiene una formulación individualizada para un determinado paciente y se elabora cuando se presenta en la farmacia. También existen preparados magistrales que contienen fármacos que requieren de receta cheque para que se acepte su preparación.
es lo que llamamos de manera simple receta cheque magistral. Las recetas simple, retenida o magistral también pueden venir de un centro de atención médica particular o de un centro clínico, hospitalario o del Estado. A continuación, le presentaremos de forma práctica los datos y formatos que deben cumplir las recetas para el despacho de medicamentos controlados. En los datos del médico debe señalar su nombre y dos apellidos, RUT. En caso que sea consulta particular, domicilio señalando calle, numeración y ciudad. El número de Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Salud de la Superintendencia de Salud y la firma de su puño y letra. En el caso que la receta no tenga impreso el nombre y RUT del médico, deberá escribirlo de su puño y letra. No se exige indicar especialidad, registro del colegio médico ni timbre. En los datos del paciente, los datos tienen que ser escritos de puño y letra por el médico tratante, que son nombre y apellidos, RUT, edad, domicilio y ciudad. El diagnóstico no forma parte del formato obligatorio. La prescripción debe estar escrita de puño y letra del médico, indicando el nombre del medicamento, dosis, posología, tiempo de tratamiento y fecha de emisión. No es necesario que se indique el número de caja que se debe despachar para completar el tratamiento. Independiente de ello, en general, todos los químicos farmacéuticos solicitan la información, ya sea el número de cajas o número de comprimidos. Esto debe ser escrito de forma clara, con una letra legible y sin abreviaturas ni siglas. En ocasiones, el médico tratante indica el medicamento acompañado con "úsese en caso de emergencia" o "SOS". En estas situaciones, se debe despachar solo una caja. Y por último, están los datos de la imprenta. Debe indicar nombre, RUT, dirección y teléfono. Las recetas impresas por un computador personal no son útiles para el despacho de medicamentos con este tipo de control. Si la receta viene de un CEFAM, hospital o consultorio, estas recetas deben estar foliadas por el mismo recinto. Además, debe señalar Ministerio de Salud, a qué provincia de servicio de salud pertenece y el nombre del recinto, si es consultorio, hospital o CEFAM. En cambio, las clínicas deben señalar el nombre, dirección, teléfono y ciudad. La receta para el despacho de medicamentos controlados no deben presentar enmendaduras y contarán con 30 días de corrido para su despacho a partir de la fecha de emisión de la receta. Y llegamos a quienes prescriben. Los únicos profesionales habilitados para prescribir cualquier tipo de medicamento son los médicos cirujanos. Ellos pueden prescribir medicamentos de venta directa, sino con control de stock, de venta bajo receta cheque y también los preparados magistrales. Después se encuentran los profesionales de salud que pueden prescribir algunos medicamentos, como los cirujanos dentistas u odontólogos. Podrán prescribir medicamentos propios de la atención profesional y para el tratamiento posterior del paciente, sean de venta directa, venta bajo presentación de receta médica o venta bajo receta médica retenida. Además, pueden adquirir hipnóticos pertenecientes a los productos de la lista 4 del Reglamento de Productos Psicotrópicos. A la fecha, los medicamentos de la lista 4 los adquiere el profesional con una receta de su propiedad en farmacia, indicando que es para el ejercicio de su profesión. Además, también pueden prescribir a su paciente estos productos. Si bien la normativa no señala el número de unidades posológicas que pueden indicar, normalmente solo prescriben una caja, que es lo que se ocupa para la intervención. Otro de los prescriptores son los veterinarios. Ellos extienden recetas con productos farmacéuticos solo para uso en animales. Deben especificar el uso y consignar la receta a los datos del dueño de la mascota. Y también están las matronas, que pueden prescribir medicamentos para partos normales, como los retractores de la fibra uterina, preparados hormonales oxitóxicos, analgésicos no narcóticos y métodos anticonceptivos, incluidos los de emergencia e intrauterinos.
Cabe mencionar, después de todo, que existen sanciones ante el incumplimiento de la normativa sobre las recetas médicas, como 1. Expender un medicamento distinto al prescrito en la receta. 2. Expender un medicamento sin receta teniendo conocimiento que se exige para su despacho. 3. Expender un medicamento controlado a pesar de que la receta no cumple con la normativa, ya sea por datos faltantes, presentar enmendadura o despachar 30 días posterior a la fecha de emisión. Y 4. Enmendar o adulterar una receta posterior a su despacho. Desde la comunidad del estudio me despido, espero que los datos hayan sido de gran ayuda y escríbenos tu opinión en los comentarios y evalúa este video en el link adjunto. Esto es Enseñar Diferente, esto es Innova Farma Escuela. ¿Qué es la certificación? Es el procedimiento realizado por un organismo de certificación acreditado para asegurar que un producto, proceso, sistema o servicio se ajuste a las normas o lineamientos. Se evalúa con base en la norma ISO 9001, orientada solamente al sistema de gestión de calidad. El alcance de ISO 9001 no permite evaluar la competencia técnica del laboratorio, por lo cual no es posible confirmar si los resultados son precisos y confiables. Acreditación. Laboratorio evaluado por una entidad de acreditación. Evaluación integral y minuciosa bajo las normas ISO IEC 17025 e ISO 15189. Reconocimiento de competencia técnica y confiabilidad. Personal capacitado, instalaciones adecuadas,
equipo calibrado, métodos validados. Certificación. Laboratorio evaluado por un organismo de certificación acreditado. Evaluación bajo la norma ISO 9001. Evaluación solo del sistema de gestión de calidad. Para los laboratorios que estén preocupados con demostrar la competencia técnica sostenida por un sistema de calidad, las normas ISO IEC 17025 para ensayo y calibración e ISO 15189 para laboratorios clínicos son las normas apropiadas. Para obtener la acreditación, en México existe la Entidad Mexicana de Acreditación, que está reconocida nacional e internacionalmente y cuenta con más de 20 años de experiencia. En el ámbito nacional, cuenta con la autorización para operar de las Secretarías de Estado, que emiten las normas oficiales mexicanas y trabaja de manera coordinada con estas dependencias para homologar criterios e impulsar el cumplimiento de las normas. A nivel internacional, EMA es signataria de los acuerdos de reconocimiento multilateral de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC, de quien recibe evaluaciones periódicas. Para los laboratorios de ensayo o calibración, la acreditación es uno de los requisitos para lograr la aprobación de las autoridades en cada materia. En la mayoría de los sectores como construcción, metalmecánica, ambiental, eléctrico-electrónico, alimentos, densidad, masa, volumen, acústica, entre otros, para poder brindar un servicio es necesario presentar la acreditación y la aprobación. La acreditación bajo las normas ISO IEC 17025 e ISO 15189 beneficia a los laboratorios, permitiéndoles determinar si están efectuando su trabajo correctamente y de acuerdo a las normas apropiadas, y les proporciona un punto de referencia para mantener la credibilidad y competencia. Para asegurar el cumplimiento continuo, EMA lleva a cabo reevaluaciones periódicas, apoyando así a que el laboratorio brinde resultados confiables. Dentro de las ventajas de ser o utilizar un laboratorio acreditado están: minimizar riesgos al contar con mayores controles y mejora continua, reducir costos al tener métodos evaluados y evitar repetibilidad innecesaria, contar con una ventaja competitiva que demuestre competencia en los servicios realizados. Si eres un laboratorio, busca la acreditación con EMA. Si eres un usuario de laboratorios, siempre busca el sello EMA en cada informe de ensayo, calibración o clínico. Asegúrate que el servicio contratado cuente con la acreditación de EMA correspondiente. Conoce nuestro catálogo de acreditados en www.ema.org.mx. Acreditación. Sinónimo de confianza y competencia técnica. La fase preanalítica es la más importante, ya que determina los resultados de las demás etapas. El 75% de errores se producen en esta fase. Paso número 1. Identificación del paciente. Entrega de la orden. Preparación correcta del paciente. Extracción o recolección de la muestra. Verificar la muestra que esté rotulado y en buenas condiciones.
finalizando con el transporte de la muestra al área de proceso. Errores en la preanalítica. Paciente mal informado. Extracción y recolección incorrecta. Recipiente incorrecto. Rotulación incorrecta. Conservación incorrecta. Almacenamiento sin condiciones. Esta es la fase analítica, donde empiezo con el lavado de manos. Luego del lavado de manos, procede a colocarse las medidas de bioseguridad. Los lentes, mascarilla, gorro y finalizando por los guantes. Fase analítica es la fase donde procesamos la muestra. Verificamos la orden. Verificar la muestra. Homogenizar. Roturar el tubo de ensayo. Vaciar la muestra en el tubo de ensayo. Luego procedimos a colocar la tira reactiva. Colocar los tubos a la centrífuga. Pasamos a retirar los tubos de la centrífuga. Colocar una gota del sedimento urinario en la lámina. Cubrirlo con el portaobjetos. Llevarlo al microscopio. Luego procedemos a la lectura del sedimento urinario a 40X. No ponerse las medidas de bioseguridad. La falta de coincidencia entre la muestra y la orden. Poner mucho tiempo la tira reactiva. No rotular el tubo de ensayo. Analítica es el conjunto de procesos que se inicia con la validación analítica de cada resultado y finaliza con la comunicación del informe. Pasos: análisis de resultado, confirmación del resultado, valores biológicos de referencia, tiempo oportuno del informe, transcripción de resultados, personal administrativo capacitado, control de calidad. Comunicación constante para verificar la interpretación correcta del resultado por el médico. Identificación del paciente. Identificación del paciente. Entrega de resultados. Reporta los resultados erróneos. Error de transcripción.